Muy buenos días, amigos de tiempo.com.mx. Nos encontramos sobrevolando la salida de la carretera Aldama en la ciudad de Chihuahua, en donde estamos observando la ampliación de los carriles que van a conectar a las personas que viajan desde el municipio de Aldama o colonias aledañas a esta capital. Esta ampliación de carril que, bueno, pues desahogará el tráfico vehicular en esta zona. Habitantes de colonias que están en la carretera Aldama, como Leones y otras más, se han quejado en los últimos años por el importante tráfico que se ha generado en esta zona y no hay algunas calles o salidas viales para poder descongestionar pues este punto de conflicto vial, por lo que, bueno, a partir del año pasado comenzó con una ampliación agregándole un tercer carril a la carretera Aldama, empezando desde León aproximadamente, a la ampliación de este carril que va a conectar hasta la vialidad Sacramento. Y bueno, con esto se prevé que disminuya el congestionamiento vial que hay en esta zona de la ciudad de Chihuahua. Aquí estamos observando los trabajos de habilitación de este tercer carril, los cuales ya van en un avance del 80%, informó la propia autoridad municipal, y prevén que estén terminados para mediados de año. La ampliación de este tercer carril consistirá gran parte de él en concreto hidráulico para que pueda aguantar el peso de unidades grandes y así evitar el deterioramiento de este carril.